Dragon Boludos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a una nueva video reacción de Dragon Ball Super, más precisamente del capítulo 129 de este. Sí, sé que son dos días tarde, el capítulo salió el sábado por la noche y yo estoy haciendo este video y subiéndolo el lunes por la noche. Pasaron dos días, pero bueno, por un tema médico que si me siguen en mi Twitter, que está en la descripción del video, junto a mis redes sociales, sabrán que bueno, estuve en el hospital por un problema en mi estómago, ¿no? En mi pequeño, bueno, no, grande estómago. Pensé que me tenían que operar, la verdad estaba muy, muy adolorido. Pero bueno, aparentemente se está solucionando todo sin que haya un tema quirúrgico, ¿no? Sin que me tenga que rebanar. Así que, bueno, no vi el capítulo de Dragon Ball Super, la verdad, se lo juro que no lo vi. Estuve esperando para hoy hacer esta reacción, que seguramente no va a tener tanto impacto como hubiera tenido si lo hubiera subido en el mismo día. Pero bueno, me siento en el deber y además quiero ver el capítulo. Y qué mejor forma de verlo que con ustedes, ¿no? Reaccionando. Y les agradezco mucho a todos por sus palabras de apoyo en Twitter. Realmente se les agradece demasiado. Muchas gracias, Dragon Boludos. Así que nada, una moto de mierda me cagó mi emotivo saludo. Sin nada más para decir, vamos a reaccionar al capítulo 129 de Dragon Ball Super. Acompáñenme. Ruptura absoluta de los límites. Domina la doctrina egoísta. Bueno, hoy vamos a ver al Super Saiyajin. Bueno, no. Claro, bueno, sí, al Ultra Instinto Dominado, ¿no? O el Super Saiyajin White, como que yo le digo. En todos los ángeles. Wow, muchachos, faltan tres putos capítulos y bye bye Dragon Ball Super, wow. Del 2015, hablando en este canal sobre Dragon Ball Super y se termina así nomás. Bueno, ahí está, el duelo que todos esperábamos. Ahora sí, el duelo definitivo. El Kakarotinho con el cabeza de bocha de helado, el marcianito Jiren. A ver, Goku. Hacé la transformación rápido, loco. Yo tuve dos días aguantando ver este capítulo, así que hacéla rápido y cagá a palos a Jiren. Pero que esta vez no se te vaya, boludo, Dale, dale, viejo. Vamos a ver la animación de este capítulo, ¿qué tal? Por ahora se ve bien. Yo exijo que estos tres capítulos sean de excelencia, o sea, que tengan una animación 10 puntos. Bueno, ahí empieza. La acción, viejo. Zeno-sama, Topo, Vegeta, todos expectantes, que empiecen los golpes. Mierda, un golpe y se destruyó un parte de la plataforma. Ahí está. Se dan. Bien. Se dan, muy bien. Majin Khan, ¿vos serás el malo definitivo? Esa escena es reutilizada. ¿O no? Ahí están los dioses que no participan. Vermouth, Bills. Me encanta ese grito que se escucha de fondo también. Me encanta. Ok, eso lo vimos en el avance. Esos golpes no me gustan a mí. Parecen de One Piece. No me va. No me gusta, pero bueno, no importa. Un detalle que quiero comentarles. Claro, es porque son muy rápidos. Entiendo, pero bueno. Soy de la vieja escuela, ¿no? De Dragon Ball Z, de las buenas piñas. Los pensamientos y las decisiones que pasan por su cabeza entumecen la técnica de la doctrina egoísta. Como dije, sé que esta reacción es tarde, pero por favor compártanla mucho, denle like, coméntenla. Pip, pip, pip. Dale. Me encanta la voz. Eso me encanta. Claro, ya va a apostar un Kamehameha. Desesperado. Y Jiren con la mirada rompiendo las piedritas. La va a cenar la carita, dale.
Igual calculo que esto todavía no es nada para Jiren, ¿no? Ahora que me acuerdo. Se nos ama haciendo el Kamehameha. Yo quería ver un duelo de pelados entre Jiren y Krillin. Pero bueno. Mirá. La de Freezer. Nada, nada, nada. Lo vio pelear contra Kefra. Y no es nada, puto. Nada que hacer para vos, Kakaroto. Nada. Hacete Silver. Usa música. Le dio de lleno. A ver. Goku es super genial. Pero Jiren es super, super genial. Se nos ama, la tiene clara. Sabe diferenciar los poderes, ¿no? Super genial y super, super genial. Ya se le fue el poder a Goku, loco. Ven, por eso no me gustan los avances, porque estaría bueno ver esto y decir, no, loco, ya se le va a ir la doctrina egoísta, ¿ahora qué va a hacer? Pero no, ya sabemos que se va a transformar. ¿Saben que estoy en contra de los putos avances? Estoy en contra. Pero los veo igual. ¿No es lo que todos nos preguntamos? ¿Dónde está Freezer, boludo? ¿Dónde está el emperador que va a ganar el universo? Que va a ganar el universo. Que va a ganar el torneo, viejo. Una doctrina egoísta incompleta solo retrasará su derrota. Nah. Vegeta, Vegeta. En sus sueños. Dijiste que es incompleta. Por tanto, puede volverse más poderoso. Tiene razón. No decidan la victoria ignorando ese hecho. Nah. Un dios no debería precipitarse. ¿Insinúas que dominará la doctrina y superará a Jiren? Se ríe el Vermouth. A ver, Vegeta. Bueno. En el poco tiempo que duración del torneo de fuerza. Habla de los Saiyajin. Que los Saiyajin superan los límites más de una vez. Es verdad. El Senkai, ¿no? ¿No será? Y ustedes lo presenciaron. Wow. Se le cantó la verdad, ¿eh? Ahí está. Payaso. Sí, Jiren, no sé qué espera. ¿Querés jugar? Dale, loco. Kakaroto, te encomendé mi orgullo y mi promesa. Dale, Vegeta. No te perdonaré que pierdas. Entra en territorio de los dioses y vence a Jiren. ¡Kakaroto! Ahí va. ¿Se viene? Dale, viejo. ¿Mitad de capítulo? Sí, se viene. No. Todavía no. A ver, transformate, viejo, dale. Y seguí. Y lo, un garzo está tirando. Bueno, vimos a Goku tratando de escupir porque hizo como un. No sé qué pasó ahí. Bueno. Jódanme que hasta el final se va a transformar en el Super Saiyajin. En el Ultra Instinto Dominado. Claro, es que ustedes ya vieron el capítulo, ¿no? Hijos de puta. Mientras yo estaba en un hospital. A ver. Ahí empieza la peleita que me gusta a mí, la Frenetic Battle. Dale. Bien, así. Me gusta esa secuencia, haciendo así, me gusta. Bien. Bueno, se recuperó Goku, pero
todavía no está el super, el ultracito dominado. Están hablando sobre el grito que pegó. Whis sabe algo que los demás no. Bueno, siempre la misma escena, están poniendo, dale loco, invéntense otras poses. No quiero ser un crítico. Ahí está, ¿ves? Whis sabe. No, Whis no es ningún boludo. Ahí va, a ver, Goku. Topo y Bermud. Su voluntad está inalterada y su ki aumenta gracias a instintos puros. Ok, está peleando pensando solo en Jiren. Está ardiendo por iniciativa propia. Míralo, Goku, Bueno, vuelven a reutilizar imágenes. Otra vez reutilizaron eso del opening. Ah, dale, loco. Métanle ganas, faltan 3 capítulos. Nada, reutilizado ese hijo de puta. Bueno, no importa. Lo siguen haciendo, pero bueno, no importa. Hashtag no reutilicen escenas. Dale, transformate. Bermud no quiere saber nada más. La música de la saga de Black, papá, nada puede salir mal. Dale. Vamos. Los ataques de Jiren, ¿qué mierda decían? Golpes ultra veloces. Esta música me da recuerdos de la grandeza de Black y de Samas. Dale, viejo, transformate, la puta madre. Es verdad, el piso nunca se rompe, dale, boludo, nunca se caen. Ah, solo puede defenderse de Jiren. No tiene tiempo de marcharse o teletransportarse. A ver, Bills, ¿qué pensás? Chicos, a ver. La música. Cállense y observen. Uy, ahí está, ahí se viene. Ahí se viene. Bills tampoco es boludo, ¿eh? Esa música de fondo. Bien. Ahí ya me está gustando más. A ver, ahí está. Está temblequeando, está temblando. Dale. Métele full power. Confiado del universo 11. Dale, Margarita. O Marquerita, ¿cómo se llama vos? A ver, dale, puto. Pero métele, dale, Jiren, métele full power. Ahí va. Ahí se viene. Acá, pasó de defenderse a contraatacar. Ok. Ahí está, ahí se viene. Se viene la majestuosidad. Mejor que el Golden Freezer. Mejor que el Super Saiyajin Rose. Bueno, no, nada mejor que eso. A ver. Mejor que el Super Saiyajin 4, vieja. Se viene. Está acá. ¿Qué mierda está pasando? Uy. Le dio lindo, ¿eh? Buena animación. Bien. Le dieron. Tomá, puto. El grito ese es genial. Che, ni habló Goku este capítulo, ¿eh? Nada. Se lo gritó. Y escupió y hizo...
Tomá, Jiren puto, ¿ahora qué vas a hacer? ¡Dale! Pelo blanco, viejo. O plateado, no sé cómo mierda es. Ahí va. Excesivos cambios de color de pelo, ya lo dijimos. Pero bueno, hay que disfrutar, quedan tres capítulos, muchachos. Y ese calor que cultivaste para derrotarme. Tendré que corresponderlo. Bueno, a Jiren le gustó esto. Dale, Jiren, metele full power, vieja. Never Pony, papá. Ok, Jiren está exaltadísimo. Dale, viejo. Metan los dos full power, que faltan dos capítulos. Claro, Goku estaba con el ultra instinto de defensa, será más o menos. Ahora está agarrando el ataque. Dale, Jiren. Quiero que pase algo. Ok, Jiren, ahí está. Nada, mirá, nada. Nada, puto, nada. A ver. No pasó nada, ¿qué? Se esperaba una gran explosión, ¿no, putos? Hasta Jiren se esperaba, pelado. Está atrás de él. Sí. A ver. Tun, 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 tun. Lo tiene en la mano, vieja. ¡No! Es como Dios. Es un ente maravilloso. Uy, uy, uy. Esto está a un nivel extremo, ¿eh? Mierda. Esta parte sí. Ahí está. Super, super, super genial. En tu cara, Jiren. Uy, separaron los dioses de la destrucción. Todos separaron. Todos los. Wow. Buena escena. Buenísima escena. Separaron todos los dioses de la destrucción. Jiren, no. Momento épico, la primera vez que se cogen a Jiren. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver. Goku alcanzó ese punto, ¿verdad? ¡Wow! Mierda, boludo. Es un momento como que se me puso la piel medio, ¿eh? Ese aspecto, ese brillo, es la doctrina egoísta en todo su esplendor. Migate no Kokyui. Ahí está. Ok, ahí está, ahí está. Mierda, dejan con todo el hype para el próximo capítulo. Puta madre, muchachos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Muy bueno el capítulo. Lo que les puedo criticar es que en las escenas de pelea hubo muchas escenas reutilizadas, ¿no? Que vimos en los openings o en otras peleas anteriores. Eso se le critica. La animación creo que estuvo bastante bien. No sé si fue de la mejor, pero estuvo muy, muy bien. Me gustó el capítulo. ¿Qué le voy a dar? Le voy a dar un 9 de 10 realmente. La escena que separaron todos los dioses. Ahí como a ver. No sé por qué cuando veo a Bills, como que también me da como mierda, este sabe. Lo único que me pregunto es ¿dónde está Freezer? Recuerden estas palabras, Freezer va a ganar el torneo de poder, no sé cuándo, no sé cómo, pero va a ganarlo. No sé qué más decir, es la primera vez que vimos que se cogen a Jiren también. La peleita ahí entre Vegeta y Vermouth. Vimos poquito del Ultra Instinto Dominado, pero bueno, ahora sí vamos a ver el avance del capítulo 130 de Dragon Ball Super. Ahora sí, con toda ahora, ¿eh? Esta es la verdadera forma de la doctrina egoísta. Ok. Uy, Jiren sin remera, viejo. Como subí una miniatura una vez. Sin remera, vieja, sin. ¿Lo atravesó? El único. ¿Qué? El final único, la batalla de supervivencia definitiva, viejo. Wow. Tremendo, muchachos. Tremendo. Jiren sin remera y todo papoteado, musculoso como yo. Miren. No, mentira. Pero wow, tremendo avance.
Nada, quedan dos capítulos nada más. Dos capítulos y terminamos esta gran aventura de Dragon Ball Super. Y nada, amigos, nada. Nada más para decir, terminamos esta reacción acá. Les pido mil disculpas nuevamente por tardar en hacer esta video reacción, pero bueno, la salud está primero. Y a ustedes, ¿qué les pareció el capítulo 129 de Dragon Ball Super? Pónganlo en los comentarios. Y si les gustó esta video reacción del día de hoy, por favor denle like. Cualquier duda o pregunta, comenten, compártanlo, síganme en mis redes sociales que están en la descripción del video. Y si pueden, suscríbanse. Gracias y saludos. No sé por qué es así, pero es saludos.